La sanción de la ley de moratoria por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19 es la petición final que hicieron los diputados en el último periodo de incidencias de esta legislatura. Al terminar este periodo, le pedimos, señor presidente, por humanismo, por solidaridad con su pueblo, apruebe las leyes de moratoria que fueron ratificadas aquí en esta Asamblea Nacional y que no han sido sancionadas por el señor presidente de la República, donde el pueblo está esperando la moratoria. El pueblo espera la moratoria, esperemos en Dios que el presidente, y si no, pues Dios no le pone eso al presidente, o ya se lo puse porque él tiene libre albedrío para hacer las cosas, porque Dios nos da libre albedrío para hacer las cosas, las hacemos bien o las hacemos mal. La Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley que concede un periodo de gracia para el pago de servicios públicos y otros gastos durante 3 meses. Para algunos parlamentarios, esto traería alivio a los más afectados por esta crisis. No queda el mal sin sabor en saber que hoy es jueves y no recibimos en esta Asamblea Nacional ni el veto parcial, ni el veto total, ni la sanción de los 3 proyectos de moratoria que esta Asamblea Nacional tanto peleó para que fuera aprobado en tercer debate. Para decir que estas leyes tan importantes para nuestro país no van. Señor presidente, nosotros esperamos una pronta respuesta a estas leyes y esperamos que sean afirmativas. Corresponde al órgano ejecutivo sancionar este proyecto de ley, pero hasta el momento el presidente Laurentino Cortizo no lo ha firmado. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.